Buenos días, mi nombre es Daniela Rojas, yo hago parte en este momento de la maestría en estudios sobre sustentabilidad del CIDER de la Universidad de los Andes y quisiera contarles mi camino y pues también las razones de por qué escogí esta maestría. Bueno, primero comentarles, yo tengo una experiencia de 6 años y medio de trabajo con organizaciones y con comunidades que se ven inmersas en conflictos ambientales. Este trabajo fue principalmente llevado acá en el suroccidente colombiano, con unos trabajos esporádicos también en otros lugares. Y en este camino también pues hice parte, en tanto la organización en la que estaba, de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, que me permitió también tener un trabajo y una posibilidad de análisis del rol de las mujeres en las luchas por la defensa del territorio. Teniendo en cuenta esta experiencia, yo empecé a buscar ya una posibilidad de estudio que me permitiera a mí tener como otras perspectivas de análisis, tener otras herramientas también para aportar a la transformación y a la lucha por los territorios. Y ahí fue que estuve buscando y encontré esta maestría, que me llamó en primer lugar la atención por su nombre. También empecé a ver la malla curricular y creo que también la planta de profesores y profesores y profesoras es excelente. Y son personas que tienen trabajo tanto académico como con comunidades, y eso también me llamó bastante, bastante la atención. Entonces, pues me presenté a la maestría, también pues pasé, afortunadamente. Logré también la beca como asistente graduada, entonces eso también económicamente me ha permitido mantenerme. Y por otro lado, me permite también a mí abordar uno de los temas que más me ha interesado desde que empecé a trabajar, y sobre todo ya ahorita teniendo toda la experiencia, y es la relación de las mujeres y el agua. Justamente eso es lo que voy a abordar en mi trabajo de grado, que es un artículo de investigación sobre cómo influye la relación de las mujeres que tienen con el agua en la participación en los procesos de defensa del territorio. Entonces, eso lo estoy explorando y un elemento que me parece fundamental de la maestría y de las clases que he visto y de los profesores y profesoras con quienes he podido interactuar es que tienen una perspectiva crítica de los estudios que generalmente se presentan sobre los conflictos ambientales. Entonces, por ejemplo, en mi abordaje está la ecología política latinoamericana, la ecología política feminista, y creo que son puntos de vista muy interesantes que permiten cuestionar, seguir cuestionando las relaciones de poder que tienen como resultado las amenazas y las afectaciones a los territorios en términos ambientales. Y sumado a esto, la maestría y al ser el CIDER un centro de estudios interdisciplinarios, pues presenta una posibilidad grandísima de ampliar conocimientos, no solo por la planta profesoral, no solo por también las posibilidades que da la universidad, sino por la diversidad de compañeros y compañeras con quienes me he podido encontrar en este camino. Entonces, esto es, creo que la maestría tiene un potencial muy amplio para poder abordar los conflictos ambientales, para poder cuestionar las relaciones que se tejen respecto a la naturaleza y también pues enfocada a la transformación, que creo que ese es el fin último también del estudio y del trabajo, la transformación para una vida digna mejor, tanto de las personas que habitamos las ciudades como de las personas que habitan las zonas rurales.